Avui tenim un privilegi, que és comptar amb nosaltres l'acadèmic i parlamentari Stefan Dion. No pot ser més oportú el moment, donat la situació i el debat polític que viu en aquests moments a Catalunya. Doncs davant de qualsevol situació, tots els països, totes les empreses, tots els professionals, el que fem és mirar en altres llocs on hagin viscut experiències similars a les que nosaltres estem vivint. I en aquest tema l'Stefan Dion és un màxim expert perquè va desenvolupar la llei que en aquest moment és al Canadà respecte al que són consultes. Ha viscut els dos referèndums que s'han fet al Quebec, que doncs, com sabeu el resultat va ser que no, i sobretot té una experiència de com viu un país, què és el que passa quan es desenvolupa una situació política com la que en aquests moments tenim a Catalunya. Jo ja no dic res més, perquè la presentació crec que és fonamental és aquesta. Sabem que tenim l'ocasió de tenir la versió directa d'una persona que ha viscut una situació política com la que estem en aquests moments a Catalunya, que ens pot donar la seva visió i els seus consells sobre què passa en un país que ens afronta una situació com aquesta, i per tant a tots ens pot servir per poder tirar endavant el debat que tenim en aquesta nova. Després, els ponents compartiran opinions l'Antoni Xavier Gós primer, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, l'Antònia Agulló, catedràtica de Dret Financer de la Universitat de Pompeu Fabra, el Francesc Trillas, professor d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, i la Dolors Comas, catedràtica d'Antropologia de la Universitat de Rovira i Virginia, aquí de Tarragona. Jo, sense més preàmbuls, després podríem al final que pugui haver un petit debat, el més àgil possible, però sobretot en aquest cas sí que tallarem de forma draconiana perquè el senyor Stefan Dion ha d'agafar l'AVE a Madrid i és l'últim que té. Per tant, a les 9 menys quart tenim ordres taxatives de dinamitar la sala. No per tant, demano la paraula. Ja estava millor, però és una metàfora periodística. Els periodistes són exagerats. Són exagerats. Ara ens mostrarà el ponent. Mr. Stefan, el que no té la paraula. Gràcies. Señor alcalde, señor líder del Partido Socialista que me ha portado aquí. Buenas tardes, señores y señores. Como que lamentablemente, no hablo catalán y giré la misma presentación en castellano con el meu saboroso accent francés. Después responderé las siguientes preguntas en francés o en inglés al seu gusto. Empezaré con dos preguntas centrales que me mandaron federalistas de izquierdas cuando me invitaron a hablarles y a quienes doy las gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. La primera pregunta es, ¿permite el federalismo detener el riesgo de la secesión? Y la segunda, ¿para neutralizar un movimiento secesionista potente y evitar la desmantelación, le interesa a un país convertirse en una federación o, si ya lo es, reforzar sus rasgos federativos? Mi respuesta a estas preguntas es que el federalismo favorece la cooptación fructífera de las poblaciones heterogéneas dentro de un mismo país, pero que aún así no hay certeza de que esta forma de gobierno constituya un antídoto infalible contra el riesgo de secesión. Mal entendido o mal implementado, podría incluso llegar a confundirse con una especie de antecámara de la secesión. El federalismo está hecho a medida para las democracias que tienen poblaciones diversas y concentradas territorialmente. Se ajusta bien a las sociedades multiétnicas o multilingües. En realidad, el federalismo es para algunos países la única forma constitucional de gobierno que les conviene. Sin duda, este es el caso de Canadá.
se concibe fácilmente que un grupo humano concentrado en un territorio que se percibe como que tiene una identidad colectiva, como pueblo o como nación, deba tener instituciones en las que se encuentre a gusto y una autonomía. El federalismo puede conceder una autonomía tal a este grupo, permitiéndole compartir un país más extenso con otras poblaciones. Pero para que esto funcione, es preciso que los miembros de este grupo se sientan también miembros del país en su totalidad y que se muestren solidarios con sus otros conciudadanos en complementariedad con ellos. Deben desempeñar su función en las instituciones comunes a toda la federación, gobierno, parlamento, servicio público, banco central, etc. Es preciso invitar a estos grupos a que conciban la vida en sociedad de manera distinta y únicamente a través de su modelo de nacionalismo. Por lo tanto, es necesario mantener un equilibrio entre la autonomía dentro de un país y la solidaridad con el país en su totalidad. El federalismo permite a las poblaciones que tienen fuertes sentimientos de identidad constituir mayorías en el seno de sus respectivas entidades constituyentes. Pero, si intentan utilizar este estatus mayoritario en su región para impulsar la secesión, para transformar esta región en un país independiente, el federalismo, en lugar de consolidar la unidad del país, no hace más que debilitarla. En resumen, para que funcione una federación, no es necesario solamente que sus poblaciones diversas se identifiquen con su respectiva región, sino que tengan también un sentimiento común de pertenencia al país en su totalidad. El federalismo es indisociable de la identidad plural. El federalismo canadiense, por ejemplo, puede funcionar únicamente si sus ciudadanos, incluidos los quebequeses, se definen también como canadienses. Esto es lo que pretendo demostrar hoy. Comenzaré estudiando los vínculos históricos entre estos dos fenómenos que son el federalismo y la secesión. A continuación, explicaré por qué creo que una federación cometería un error al fundamentar toda su estrategia de unidad nacional en la concesión de una autonomía cada vez más forzada a una región nacionalista con vistas a contentarla y a alejarla de la tentación secesionista. Se trata de una estrategia desequilibrada que corre un gran riesgo de fracasar, puesto que el federalismo es un principio de equilibrio entre la autonomía de las regiones y la unidad de un país en su conjunto. Entonces, la primera parte, vínculos históricos entre el federalismo y la secesión. En el plan técnico, el federalismo, según su definición, consta de dos niveles de gobierno, el gobierno federal y los de las entidades que constituyen la federación, cada uno de ellos elegido directamente, así como de una constitución que atribuye competencias legislativas a cada nivel de gobierno. La Unión Europea tiene rasgos federativos, pero no es una federación, puesto que no tiene un gobierno que sea responsable ante el Parlamento Europeo y que tenga una relación directa con los electores europeos. Actualmente, 28 países pueden ser considerados federaciones. Según expertos, España es uno de ellos, incluso si no se define a sí misma como tal. Según el profesor canadiense Ronald Watts, España es una federación en todos los aspectos, excepto en el nombre. Pero esta clasificación de España como federación es un asunto de debate. En efecto, es probablemente más
difícil para un país intensificar sus características federativas y sobre todo la mente federal si no se reconoce explícitamente como una federación. Por su parte, la secesión es el acto de separarse de un Estado para constituir uno nuevo o unirse a otro Estado. Se trata de un gesto grave por el que se establece una frontera internacional entre conciudadanos que de repente dejan de ser conciudadanos. Si examinamos los casos de federaciones que han sufrido un proceso de secesión o de disolución en la época moderna, constatamos que ninguna podía ser considerada como una democracia bien establecida, es decir, que haya vivido como mínimo 10 años consecutivos de sufragio libre y universal. Pienso en la Federación de las Antillas, Rodesia, Malasia, Pakistán, la URSS, Checoslovaquia y la Federación de Yugoslavia, cuya disolución a partir de 1991 ha provocado desmembraciones en cadena. Si estos regímenes autoritarios o totalitarios han podido pretender ser formalmente federaciones, de hecho no le fueron. Por definición, el federalismo es una forma de gobierno democrática fundamentada en el interior de la ley. Para existir realmente, supone un poder judicial independiente del poder político y capaz de limitar cada nivel de gobierno a las responsabilidades reconocidas por la Constitución. El federalismo supone asimismo que cada nivel de gobierno mantenga una relación directa con sus ciudadanos. No es el gobierno federal quien determina la composición de los gobiernos regionales, sino los electores. El federalismo se somete a su verdadera prueba cuando el gobierno federal debe compartir el poder con los gobiernos regionales elegidos, que pueden ser de orientaciones políticas diferentes. México, Brasil y Argentina se han convertido en verdaderas federaciones al democratizarse. Los gobiernos de estas federaciones dan ejemplo a los ciudadanos mostrándoles que es posible que personas que no comporten las mismas convicciones políticas trabajen juntas por el bien común. Por tanto, se puede afirmar que ninguna federación verdadera, es decir, democrática, ha conocido la secesión actualmente. En realidad, no se ha producido ninguna secesión en una democracia bien establecida que haya disfrutado de un mínimo de 10 años consecutivos de sufragio libre y universal, ya se trate de federaciones o de países unitarios. A menudo, los regímenes autoritarios solo ocultan los odios étnicos. Una vez que desaparece el autoritarismo, los conflictos de antaño vuelven a aparecer. A la inversa, puede ocurrir que una democracia solo puede sobrevivir con el paso de los decenios, estableciendo vínculos auténticos entre sus poblaciones. Hasta hoy, la democracia y la secesión se han mostrado como dos fenómenos antitéticos. El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de consideraciones de lengua, raza, religión, origen o pertenencia regional. En cambio, la secesión exige a los ciudadanos de rompan la solidaridad que les une, y ello casi siempre sobre la base de consideraciones vinculadas a pertenencias específicas, lengua, religión o etnia. La secesión es este ejercicio raro y unicitado en la democracia por el cual se elige entre los conciudadanos los que se quieren conservar
y los que se quieren transformar en extranjeros. El principio de lealtad mutua entre ciudadanos de una misma democracia vale tanto para una federación como para un régimen unitario. Además, en derecho internacional, la integridad territorial de los estados no es menos reconocida para las federaciones que para los estados unitarios. Sería injusto y ilógico que fuera de otro modo, no teniendo los estados ningún interés en convertirse en federaciones si su unidad estuviera fundamentada menos sólidamente en la legislación. El federalismo conlleva la lealtad entre las entidades federadas. Es un principio que algunas federaciones, entre ellas Alemania, incluso han formalizado en la legislación. Varias federaciones democráticas se declaran indivisibles en nombre de este principio de lealtad. España, Estados Unidos, México, Brasil, Australia, la India prohíben la secesión en su constitución o su jurisprudencia explícita o implícitamente. Estiman que cada parcela del territorio nacional pertenece a todos los ciudadanos del país y que éste no puede ser dividido. El hecho de que una democracia bien establecida no sea nunca escindida no quiere decir que el fenómeno sea imposible. También existen movimientos secesionistas en las democracias bien establecidas y siempre es posible que uno de ellos logre la secesión. Entre las democracias cuya unidad está más amenazada figura una federación descentralizada, Canadá, dos países anteriormente unitarios que se han transformado en una federación, Bélgica, o una cuasi-federación, España, y un país unitario que ha sufrido una regionalización forzada, el Reino Unido. Para frenar los ascensos secesionistas, es preciso que los defensores de la unidad nacional tengan más en cuenta las preocupaciones de los grupos regionales insatisfechos. Pero es necesario también que se dediquen a reforzar la lealtad de los ciudadanos hacia el país en su totalidad. Ceder prácticamente a todas las reivindicaciones de los separatistas dentro de un país, esperando que pierdan todo interés por llevar a cabo la separación. Es una estrategia arriesgada y probablemente ilusoria. La llamo la estrategia del contentamiento. Ahora voy a explicar por qué una estrategia tal, la estrategia del contentamiento, no puede permitir que una federación fundamente su unidad sobre una base estable. La estrategia del contentamiento tiene como propósito contentar a los nacionalistas de una región dada, transfiriendo a dicha región más poderes y recursos. Se espera así que la gran mayoría de los habitantes de la región en cuestión queden satisfechos de este aumento de autonomía y que los separatistas duros y puros sean marginados. Esta estrategia, que puede ser razonable en algunas circunstancias, deja de serlo cuando se empuña al límite. Por tanto, se puede describir así. Puesto que los secesionistas quieren todos los poderes, se les concederá una parte deseando que los menos radicales queden satisfechos. Si no se contentan, quiere decir que no se han transferido todavía suficientes poderes. Por tanto, es preciso agregar otros. Dista de ser seguro que este razonamiento funcione. Los secesionistas no quieren poderes por unidades. Quieren un país nuevo. Así pues, reciben cada concesión bajo la forma de transferencias de poderes
como un paso más hacia la independencia. Un Estado unitario centralizado ofrece un amplio margen de maniobra constitucional para intentar calmar a los nacionalismos mediante la regionalización y llegó la federalización del país. Pero una vez que esté constituida la federación, la estrategia de contentamiento llega a ser más difícil de continuar. En una federación ya descentralizada, la estrategia del contentamiento puede querer decir que se dé al gobierno de la región, dada por la secesión, casi todas las responsabilidades públicas. Canadá es una de las federaciones más descentralizadas del mundo. Bélgica ya ha desbordado el gobierno central de la mayor parte de las responsabilidades públicas. Según expertos, España es actualmente uno de los países más descentralizados de Europa. El Reino Unido ha concedido al Parlamento escocés una grande autonomía. Sin embargo, el secesionismo permanece presente en todos estos países e incluso se podría decir que llama a su puerta más que nunca. Los secesionistas invocan por todas partes el mismo argumento. El grado de autonomía que ya hemos adquirido no es suficiente para la nación que somos, pero pone a nuestro alcance la verdadera independencia. Los defensores de la unidad de la federación deben ser conscientes de que se corre el riesgo de que varios escollos hagan tambalear la estrategia del contentamiento. Voy a examinar cada uno de ellos. El primer peligro es que, con la estrategia del contentamiento, el creciente distanciamiento psicológico entre la región tentada por la secesión y el resto de la federación. Cada nueva concesión hecha para calmar a los secesionistas en cuanto a las transferencias de poderes y competencias corre el riesgo de llevar a los habitantes de esta región a desinteresarse por la federación, a escudarse más en su territorio, a definirse como un nosotros excluyendo a los otros. Se corre el riesgo de que solo vean a sus conciudadanos de otras regiones del país de tarde en tarde y de que rechacen el gobierno federal y las instituciones comunes a todos los ciudadanos del país, considerándolas como una amenaza a su nación, como un cuerpo extraño. El segundo peligro vinculado a la estrategia de contentamiento es que esta corre el riesgo de perder de vista el interés público como elemento de motivación de las reformas y de los cambios. Ya no se modifican las políticas con el propósito de mejorar la calidad de los servicios públicos, sino con la esperanza de contentar a la región tentada por la secesión. Esto se aplica principalmente a las transferencias de las competencias y de los recursos del gobierno federal frente al gobierno de la región tentada por la secesión. Estas transferencias se efectúan no porque creamos que estas responsabilidades serán asumidas mejor por el gobierno regional, sino porque se espera así apaciguar el secesionismo. El tercer peligro es que el reto de la secesión sea banalizado. La estrategia del contentamiento puede crear la impresión de que lo que separa a una federación que se descentraliza cada vez más y la secesión es solo una cuestión de grado, un pequeño paso a franquear y no un desgarro traumatizante. Nos sentimos como en una situación intermedia entre la unidad y la secesión, una especie de separación a medias. Cuarto peligro, al mismo tiempo que banaliza este gesto extremo que constituye la secesión,
La estrategia del contentamiento puede dramatizar los desacuerdos totalmente normales que surgen en toda federación. En efecto, esta estrategia empuja a cada uno a presentar la resolución a sus quejas como el medio para salvar el país. Denme lo que quiero, que de lo contrario el país va a dividirse. El menor desacuerdo sobre un presupuesto, sobre una reforma, adquiere dimensiones existenciales. Esta sobrepuja hace perder a todos el sentido de los matices. El federalismo no puede eliminar los conflictos, solo puede gestionarlos de manera que las diferencias regionales se tomen en cuenta. Quinto escollo. La estrategia del contentamiento corre el riesgo de exacerbar las tensiones entre las regiones. Para apoyar sus reivindicaciones nacionalistas y afirmar su estatus distinto, es posible que la región tentada por la secesión exija que se le dé solo a ella poderes, recursos y un reconocimiento jurídico. En efecto, el federalismo puede responder a estas necesidades particulares, pero solamente hasta cierto punto. En una federación es preciso tener cuidado de no romper el equilibrio y la equidad entre las regiones bajo pena de que aquellas que no amenacen con separarse teman no recibir su parte justa de los recursos prestados por el gobierno federal y que se concedan a expensas suyas cada vez más privilegios a la región secesionista. Por último, el sexto escollo a evitar es que la estrategia del contentamiento corre el riesgo de liberar a los líderes secesionistas de la carga de la prueba en cuanto a la oportunidad y a la validez de su proyecto y de transferir toda esta carga a los defensores de la unidad nacional. Entonces, estos últimos tienen que asumir la responsabilidad de llevar a cabo las grandes reformas que solucionarán todos los problemas, así como la carga de la prueba. Así, eludimos toda reflexión y toda discusión sobre el porqué y el cómo de la secesión. Ahora bien, los líderes secesionistas ya no tienen que justificar ni explicar su opción. Su tarea de persuasión es mucho más fácil si en lugar de deber probar en qué serían más felices los habitantes de la región al separarse, pueden contentarse al repetir: puesto que los federalistas no han llevado a cabo la gran reforma, nos marchamos. En conclusión, en resumen, la estrategia del contentamiento comporta riesgos y efectos perversos de los que hay que ser conscientes. Induce una lógica de concesiones que puede hacer perder de vista el bienestar y los intereses de los ciudadanos. Corre el riesgo de banalizar la secesión y la cultura que ésta representa. Puede suscitar celos entre las regiones, así como confusión y hastío entre los ciudadanos. Corre el riesgo de descargar en los líderes secesionistas la obligación de justificar su proyecto. Lo que podría ayudar a prevenirse de estos escollos sería, para los defensores de la unidad del país, imponerse la disciplina siguiente: repetir que nada justifica ante sus ojos la ruptura del país, nada, y proponer cambios para mejorar la gobernanza del Estado por medios constitucionales o de otro tipo. Es mejor si estos cambios convencen a los que se ven tentados por la secesión de cambiar de opinión. Pero sobre todo, no es preciso presentar estas mejoras como esenciales hasta el punto de que sea necesario separarse de no poder obtenerlas.
Más bien hay que concebirlas como medios de respetar la autonomía de las entidades federadas al mismo tiempo que la cohesión general de la federación y la identidad plural de los ciudadanos. Me parece que es en esta perspectiva que Federalistas de Esqueres, por ejemplo, propone intensificar las características federativas de España para mejorar la cohesión general y la consideración de la diversidad del país con la fundación de una Cámara de las Entidades Federadas, un mejor reconocimiento de las lenguas regionales, la clarificación de las competencias de los dos órdenes de gobierno y la relajación de las leyes marco del Estado. El reto es muy importante, señoras y señores, no solamente para las federaciones amenazadas por la secesión, sino para toda la humanidad. Es fácil adivinar cuál sería la reacción en el mundo si una federación democrática y descentralizada como Canadá se rompiera. De la difunta federación, se diría que ha muerto por una sobredosis de descentralización, de tolerancia, en definitiva, de democracia. Se diría, no sean tan tolerantes, descentralizados y abiertos como la ha sido Canadá, porque su minoría o sus minorías van a volverse contra ustedes, a amenazar la unidad de su país, sino a destruirla. La razón por qué me lancé en la política en 1996 es justamente porque quiero oír lo contrario. Quiero que en todo el mundo se repita. Podemos confiar a nuestras minorías, permitirles que se sientan realizadas a su manera, porque así reforzarán nuestro país. Exactamente como Quebec refuerza a Canadá. La Federación Canadiense reúne a gente y a pueblos que no hablan todos el mismo idioma, cuya historia y referencias culturales no son siempre las mismas, pero que se respetan y se ayudan mutuamente. Es una base inestimable y envidiable que tenemos que aprovechar y preservar para las siguientes generaciones. Este es el mensaje que nosotros, los canadienses, debemos enviar al mundo. Pero para ello, es preciso comprender bien lo que significa el federalismo. En efecto, el federalismo se define por la autonomía de las entidades que constituyen la federación. Pero comprende también el uso compartido de los recursos, la puesta en común de los esfuerzos y de las aspiraciones de todas las regiones y de todos los ciudadanos. La apuesta del federalismo es reconocer que en un país la diversidad no constituye un problema, sino una oportunidad, una fuerza, un activo valioso. Es preciso que la Federación Canadiense gane esta apuesta. Por supuesto, les dejo a ustedes mismos juzgar el destino que desean para su país. Muchas gracias. A continuació, té la paraula Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Muchas gracias. Como tengo 5 minutos, voy a ser breve y voy a adoptar un papel que parece que la Iglesia Católica haya abandonado, que es el del abogado del diablo. Como saben ustedes, cuando hay una canonización, antes, hasta el año 83, había alguien interesado en buscar los defectos de quienes sostenían la canonización. Por lo tanto, lo voy a hacer en un sentido algo contrario a lo que acaba de plantear Estefan Dion. No porque no crea en el federalismo, que sí que lo creo, pero me parece que hay mejores argumentos para defender la unidad federal.
Sobre todo, no presentar solo el proceso como un proceso que peligra cuando se desequilibra hacia una excesiva descentralización. Entre otras cosas, porque cuando se promueven cambios de mejora federal, quizás serían indiscutibles estos cambios de estos que promueven los nacionalistas insaciables. Yo solo, por brevedad, me voy a referir a Canadá, porque quizá esto propiciará más el diálogo. Miren, Kosovo se declaró independiente el 17 de febrero de 2008. Canadá reconoció a Kosovo el 18 de marzo de 2008, un mes y un día después. Me pregunto cuándo reconocerá Canadá a Escocia si Escocia se declara independiente a través de un procedimiento que comporta una consulta pactada y legal. Por lo tanto, desde este punto de vista, es verdad que la secesión es incompatible con la idea federal. Pero desde el punto de vista democrático, a mí me cuesta ver al señor Cameron en un grado inferior de calidad democrática al señor Rajoy o al señor François Hollande. Me cuesta. No porque yo quiera la secesión de Cataluña, sino que asociar esto a la idea de democracia me cuesta un poco. Y finalmente voy a plantear algo en términos directamente provocativos, esta estrategia del contentamiento. Vamos a ver. Si en el Reino Unido esta estrategia de contentamiento se hubiera seguido, tal vez no existiría Canadá. Porque vamos a empezar. Es decir, en 1867 tienen sus propias leyes. ¿Tendría que ser suficiente, verdad? Pues no. En el año 1931, la Commonwealth y para algunos países les da a ellos personalidad jurídica internacional. De modo que entran en guerra mundial dos días después. Hasta aquí podríamos decir, es suficiente. Pero fíjense, Terranova hace un referéndum y decide 52-48% en lugar de seguir siendo británica e integrarse en Canadá. ¿Hasta aquí sería suficiente? Pues no. Otro paso más. Año 1949, el Tribunal Supremo de Canadá resulta que es el tribunal de última instancia de la Federación Canadiense. ¿Se han contentado? Pues no. El año 1965 tienen su propia bandera y el año 1980 tienen su propio himno. ¿Vivían en democracia Canadá en 1980? Pues desde luego que sí. ¿Qué necesidad entonces había que de modo unilateral el Parlamento de Westminster, sin consultar a los canadienses, decidiera que ellos y para ellos solos era la reforma de su constitución, entrando técnicamente en un Estado independiente? Quiero decir con eso que los problemas son en todas partes distintos y que probablemente uno de los problemas que tenemos aquí es que hemos estado muy atentos a aquellos que de palabra nos hemos proclamado, y me incluyo yo, federalistas, en evitar las desviaciones excesivas hacia la periferia, y hemos callado y hemos considerado normal un proceso que también existe, que es la pérdida de lealtad hacia el otro lado, que es la pérdida de capacidad de autogobierno. ¿Dónde encontrar el equilibrio? Pues es muy difícil, pero probablemente solo se puede hacer partiendo de diálogos sin excesivos apriorismos, respetando la legalidad. Muchas gracias. Gracias a vos por la gran capacidad de síntesis. A continuación, y también de manera al mateix esforç, de la palabra la catedrática de financer de la Universitat Pompeu Fabra, Antonia Aguda. Muchas gracias. Yo también voy a intentar ser muy breve. Pero quiero aprovechar la presencia de Stefan Dion entre nosotros para hacer una pregunta sobre un tema económico, que es mi especialidad y creo que, aunque sea salirse un poco del marco, creo que para nosotros es muy importante. Usted ha explicado el movimiento secesionista como basándose fundamentalmente en un movimiento identitario, en un movimiento económico. Y también ha dicho que la ruptura es un proceso grave, muy traumático y muy grave. También he leído en alguno de sus escritos que en Canadá hay un federalismo que es asimétrico y la región, la provincia, tiene un grado de autonomía tributaria absoluta. Prácticamente tiene una hacienda propia, a diferencia de otras provincias, tiene también la recaudación, incluso recauda algunos impuestos federales,
y realmente algunas de las transferencias las percibe precisamente como rebaja de impuestos estatales, es decir, que tiene, ha alcanzado una hacienda propia, ¿no? Prácticamente el máximo de hacienda propia, ¿no? Pero también ha dicho, y nos ha repetido hoy, que el movimiento secesionista nunca hay bastante y que el grado de autonomía nunca es suficiente. A mí me parece que en el planteamiento, en los últimos planteamientos en Canadá, el tema económico no era un tema importante, porque ya se tenía una hacienda propia. Y entonces lo que se quería conseguir más era un poder político, más un poder político en la federación para conseguir otras ventajas, quizás económicas, pero no este tema de la reivindicación fiscal, porque ya se tenía esa hacienda, esa autonomía. Sin embargo, creo que quedaba bastante claro, bastante evidente, que esta independencia, este trauma de la secesión, suponía un empobrecimiento de la provincia. Es decir, manteniendo esa misma hacienda propia, esa hacienda que ya tenía sus impuestos, iba a tener menores recursos y va a tener más problemas para el mantenimiento de los servicios públicos y para el mantenimiento del estado de bienestar. Algo que solo se podía compensar con un mayor poder político en la federación. Le pregunto esto, para que me aclare o me confirme esta cuestión, porque yo creo que aquí, en Cataluña, el movimiento identitario, desde luego, es el motor, ¿no? Pero ayer mismo el presidente Pujol hablaba del nacionalismo histórico alemán y citaba a Renan, ¿no? Pero el detonante ha sido económico, ha habido el agravio fiscal, hubo primero la propuesta del pacto fiscal, el estatuto, la propuesta del pacto fiscal, etcétera, y ahora la hacienda propia, etcétera, ¿no? Y da la impresión de que una hacienda propia iba a generar inmediatamente el recuperar unos recursos y, por tanto, tener una hacienda bollante. Yo creo que son extrapolaciones difíciles, pero el caso de Canadá es muy interesante, porque Quebec ya tiene esa hacienda propia. Y teniendo esa hacienda propia, que es a lo que nosotros podríamos aspirar con la independencia, resulta que una secesión supone un quebranto económico tan importante que ni siquiera se habla de él cuando se plantea la secesión, sino que se dice se compensará políticamente. ¿Es esto así? Gracias. No puedo contestar ahora mismo. ¿Laura? Sí. ¿Qué idioma o usted quiere que...? Yo prefiero francés. Pero... ¿Francés? La règle, c'est que je réponde à la langue préférée de la personne qui pose la question. I will answer in the language that you prefer, the one who are asking the question. So in this case, it will be French. I hope people will... French. Les gens comprennent le français. Yo faré la traducción catalana. Será fidel, De la traducción. Rapidement, je vais essayer rapidement de répondre au professeur Arbos. Y a la profesora Gouillot. Ah, un profesor Arbos. Ah, ça, c'est bien ça, comme ça on se fait et la professora Gouillot. Je crois que le professeur Arbos a dit la sécession peut être compatible avec la démocratie. La preuve, c'est qu'il y a des référendums sur les sécessions qui sont déjà passés, notamment au Canada. Moi, je dis que les démocraties qui se disent indivisibles ne trahissent pas la démocratie. Ces démocraties ont simplement décidé qu'aucun citoyen n'avait le droit d'enlever le pays à un autre citoyen, que ce droit n'existe pas. Ces pays ont le droit de dire cela. Et il n'y a rien dans le droit international qui les empêche de le dire et d'estimer que c'est la règle chez eux. Qu'aucun citoyen ne peut enlever le pays à d'autres citoyens du pays et à leurs enfants et à leurs petits-enfants. C'est un droit qu'on a, dès qu'on devient citoyen du pays, qu'on a l'assurance de le garder dans son entièreté. Ça, c'est comme ça que résonne la presque totalité des démocraties du monde, pas seulement l'Espagne.
Le Canada raisonne différemment et le Royaume-Uni aussi. Mais c'est nous l'exception. C'est pas l'Espagne. C'est le Canada qui est l'exception. Au Canada, on dit la sécession n'est pas un droit. C'est une possibilité que l'on accepte si le gouvernement d'une province, et en pratique c'est le gouvernement du Québec, peut prouver que, sa population veut vraiment partir du Canada. Parce qu'on ne voit pas comment le Canada pourrait continuer si une partie, le quart de sa population, souhaitait vraiment le quitter. Ça ferait un Canada trop dysfonctionnel et trop malheureux. Alors, ce n'est pas qu'on souhaite la sécession, mais on croit que c'est le moindre mal dans la circonstance où les Québécois ne voudraient plus être canadiens. Je peux vous dire que cette circonstance me paraît très improbable. Parce que nous, les Québécois, on est généralement assez fiers d'être aussi des Canadiens. Et c'est des débats qu'on va continuer à avoir pendant très longtemps. És a dir, ell diu que jo he dit, no entrem en el cicle, que la secessió és compatible amb la democràcia. I ell diu que la secessió, que les democràcies indivisibles que no contemplen la secessió, no per això són democràcies. El seu criteri. Llavors, l'opció de mantenir, més aviat és l'excepció, la possibilitat que puguin haver-hi democràcies que admetin aquesta possibilitat. El cas de Canadà és encara una excepció dins les excepcions, no perquè hi hagi un dret a la secessió, sinó perquè es contempla la possibilitat que les províncies puguin manifestar-se respecte a aquesta qüestió, però això no significa que sigui un dret i, d'altra banda, que sigui una raresa que hi hagi una democràcia en la que no es contempli la secessió. Més aviat és el que és habitual. Professor Agulla, com j'ai compris votre question, c'est un peu... Vous semblez dire que le Canada a toutes sortes d'avantages par rapport à l'Espagne, ce qui rend la situation plus, ce qui rendrait sans doute la sécession plus justifiée dans le cas catalan que dans le cas québécois, si je comprends bien. Est-ce que l'argument pour nous est plus économique que le cas québécois? Ok. Oui, ça c'est très probable parce que. D'après ce que je comprends, la Catalogne est une région riche d'Espagne, alors que le Québec est une région riche sur cette planète, mais moins riche que la moyenne canadienne. Ok ? Ça, c'est certainement une différence. Mais moi, j'ai déjà fait face à des séparatistes en Alberta, qui est la région la plus riche du Canada, peut-être la région la plus riche du monde. Ils ont énormément de pétrole et ils sont très très riches. Ils n'ont pas que du pétrole, ils ont des universités développées, etc. Et je l'ai dit à ces séparatistes de l'Alberta qu'ils faisaient une erreur. Parce que le Canada en son ensemble a une économie beaucoup plus diversifiée que l'Alberta seule. Et que le pétrole, ce n'est pas éternel. Et que dans les années 1930, lors de la Grande Dépression, le Canada a sauvé l'Alberta de la famine. Et que donc, un pays, ça dure longtemps. Ça ne dure pas seulement 30 ans ou 40 ans. On ne sait jamais. Le Canada est une police d'assurance que les Albertains ont bâti avec les autres Canadiens, et ils seraient bien fous de s'en priver. Donc, même dans une région riche, on peut trouver des arguments pour leur dire « restons ensemble ». C'est pour vous de voir si c'est pertinent pour votre pays, mais pour le Canada, je crois que c'est un argument très fort. 10 provinces canadiennes ensemble sont plus fortes que 10 républiques égoïstes au nord de ce géant que seraient les États-Unis. Ça n'avait pas de sens pour nous de ne pas être ensemble. Si on veut que le Canada ait un modèle différent des États-Unis, il faut que le Canada existe. Sí, la idea és que, efectivament, és diferent la situació de Catalunya respecte a la de Quebec. Catalunya és una regió rica, mentre que Quebec, en la mitjana canadenca, és una regió rica, però no de les més riques. Però apunta el cas també d'Alberta. Alberta és la província més rica, té molt petroli i ell explica que també ha tingut tractes amb separatistes d'Alberta i planteja
que el record dels anys 30, quan Alberta era pobre, i va ser la solidaritat de les altres províncies canadenques que van impedir la fam. Canadà, ha dit, és una pòlissa d'assegurances per les entitats que la conformen. Un país no és una cosa que duri 20-30 anys, sinó que dura molt temps. I en aquests moments, a més, Canadà és molt més fort i planteja i defensa un model alternatiu al del seu veí dels Estats Units, més fort que 10 repúbliques independents les unes de les altres. Ens passarem la paraula a Francesc Trillers, professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies. No. Està apretant tota l'estona, però en cas ja he deixat parlar. Ara. Us diré breument el que penso preguntar i després ho desenvoluparem en anglès perquè el senyor Dino em pugui entendre més bé. Preguntaré dues preguntes bàsicament. Una és si el referèndum de secessió és un bon instrument per resoldre aquest problema. Primera pregunta, segons la nostra experiència. I segona pregunta, si en el context d'una Europa unida i de la zona euro, el federalisme no planteja l'oportunitat de construir millors institucions que no pas un nou país. Per vegades els independentistes utilitzen l'argument que fer un nou país és una oportunitat per construir noves i millors institucions, que és un problema greu que tenim a Espanya i a Catalunya. Okay, so the first question is about the usefulness and the effectiveness of the referendum instrument, as a democratic instrument. Okay, in Canada, you had the first referendum in 1980, you had a second referendum in 1995. It was after the second referendum that you passed the Clarity Law, okay? And the question is not yet solved. Okay? The question is still around. Okay? In Europe, now we have a call for a referendum in Catalonia. There will be a referendum in Scotland in September. There will most probably be a referendum in the United Kingdom in 2017. Okay? To exit or not the European Union, it will be a referendum in Crimea in 2 weeks' time. Okay? Is this the way to build a more civilized and united Europe? This is democratic. It is a democratic instrument. But my question is this a good democratic instrument in the context of the Europe that we want to build? According to your experience in Canada, you participated in this referendum. In the referendum, your party was in favor of them, but you won this referendum, okay? But according to your experience as a winner, would you advise that this is a good instrument, especially in the context of Europe? And my second question is, taking into account the differences, the important differences between Canada and Spain, it's an important issue, right? We are different. We have similarities, but we have differences. There are two important differences in my view. The first one is Francoism. Okay, we had a 40-year dictatorship that was not only a fascist dictatorship but also a centralist dictatorship where we could not speak Catalan officially, Catalan was banned from schools. Okay? So that makes our relationship with the Spanish right especially difficult. Okay? That's an objective difficulty that we are open to overcome, of course, but that's a big problem. When you're asked, why Catalan federalists do not use Spanish flags in their events? Well, we have a difficulty in that. We have an honest difficulty. Okay, so that's a problem we have. The second difference is Europe. We are in a process of creating a political union. Actually, we must create this political union. The Eurozone is completely unstable without a political union. So either we go back or we go forward. Okay? If we go back, you know, Europe will blow up, basically. If we go forward, the nation states will cease to exist as we know them.
And I think that's the way to proceed. It's difficult, very difficult, but it's the only way not to blow up. Okay? So, in this context, you know, how could an independent country build new institutions in this country, in this context? Okay? What's the point? Because, you know, we have this group of celebrity economists in Catalonia who are completely unable to convince economists in the rest of the world, but they claim that the main economic argument is not the fiscal balances, is not the fiscal trade, the economic trade, is not nothing of this. The main economic argument is that we'll be able to build new institutions in an independent country. Like, how can we build new institutions in an independent country in the process of creating a more united Eurozone? Don't you think that federalism, the tradition of federalism, the main ideas of federalism, gives the possibility to create much better institutions that are much better adapted to this idea of creating a political union? In the words of Elinor Ostrom was a political scientist that had the Nobel Prize in economics, a good combination. She said that institutions should be such that they bring out the best in human beings. So to what extent an independent country can build institutions that bring out the best in human beings, and don't you think that federalism is much better than that? Muchas gracias, Francesc. I will then answer it in English. Three questions, and I will try to be short for each of them. Referendums are certainly a democratic tool. I think they are well fit for straightforward questions where it's not difficult to be yes or no. There are not a lot of in between. Let's say, do you want to legalize marijuana? You may ask that to the people. Everyone has an opinion about that. And that's a kind of issue that you may ask in a referendum easily. The problem with secession is, first, if the country considers that citizens have no right to deprive other citizens of their right to be citizens, why to hold the referendum on something that is not recognized as legal in the country? That's the first problem. Assume that the country, like Canada, accept the idea of separation, not as a right, but as a possibility that we accept if the people want it. The difference, though, between this kind of referendums and the referendums on marijuana is that you cannot revisit your decision once it's made. It's forever if you break up the country. It's an irreversible act to secede. It's very unlikely that once you have break up the country, the former country will accept you again. You lost the right to be a Canadian forever if you secede. So I would suggest to not hold this kind of referendum is to demanding for society to dividing between families, friends, villages, communities, people at work. Don't do that unless you came to the conclusion that there is a consensus among your population that we Quebecers clearly want to stop to be Canadian. We think we would be happier if we were not Canadians. Then the referendum will be held in order to give the official proof that you have a consensus for secession. Okay? That's for the referendum. In which circumstances I would recommend one, and in which circumstances I would not on secession. On Spain and your past with Franco, I'm not here to interfere. I'm a foreign parliamentarian. Each thing I have said today is for Canada. And I leave you to decide if it's relevant for Spain and Catalonia. It's your business to decide that. It's not for me. You have been invited to testify about my experience in my fight for the unity of my country as a proud Quebecer and a proud Canadian. So we don't have your past. I remember when President Pujol came in the 90s in Canada and said to the Quebec nationalists, you don't know what is repression. He said that. Vous ne savez pas c'est quoi la répression. It's what he said. I may tell you that the Quebec separatist leaders were very upset against him. But I knew he was right, because I knew enough about your history, that your history is much more dramatic and violent than the one we had in Canada. Canada is the country that has had the most non-violent history on this planet, maybe. We never had an internal war or these kind of things. It's completely different in Spain. I know enough about the history of your country. But allow me to say, as an observer and a friend of Catalonia and the whole of Spain,
how much the world is impressed by what you have done in the last decade. How much the world must be thankful to Spain. And I'm sure to the impact that Catalonia's had in Spain. Because you started a process up to the fall of the Berlin Wall. People in Spain decided to be democratic. South America said, if Spaniards are able, we are able too. And after this movement gained the whole world, it's the most impressive movement of history, maybe, the democratization of the world at the end of the 20th century. And the pioneer of it has been Portugal, Spain, Greece. So just think about that. You may be proud of what you have achieved, and not only ashamed of your fascist past. Otherwise, how are Germans may be proud to be German today if we say that Germans forever are guilty of their past? I think Germany is an admirable country today. And so that's only a thought I have, and it's for you to decide if it's relevant for your debate. About the existence of Europe, the last thing Europe needs, it seems to me, is a proliferation of additional countries. Europe is complex enough. I know the European countries would prefer that UK, Spain and Belgium would not have new countries to Europe. It's complex enough to manage as a union. So just one thought I have. The other thought is the European Union has been very clear that it will not interfere in the internal debates of its members. That's been said very clearly to Scotland and to Catalonia. Don't think that Brussels will jump over Madrid to rescue what is happening here. It's very likely that it will happen. I don't have a crystal ball, but my understanding of international law and the practice of states is that states are very reluctant to interfere in the internal debates of other states. So your debate is between Spaniards. Try to solve it. We'll pray for you. We hope it will go well. Sí, faig una breu traducció. Sobre el referèndum, cal distingir entre referèndums on hi ha unes postures clares pel sí i pel no, com per exemple un referèndum sobre la legalització de la marihuana, per exemple, i referèndums on les qüestions són molt més complexes, per exemple un referèndum de secessió que retirarien el dret de ser ciutadans i que posen referèndums que no tinguin un marc legal adequat. Per altra banda, si en el referèndum es pren la decisió de deixar un país, aquesta decisió és irreversible, cosa que no passa amb la marihuana. Aleshores, et diu que, de totes maneres, no aconsella un referèndum de secessió, a no ser que hi hagi un consens per separar-se. I que el referèndum final pot ser un referèndum per confirmar que existeix aquest consens. Pel que fa a la qüestió del franquisme, el conseller que no vol interferir, ha recordat que quan el president Pujol va visitar Canadà als anys 90, els va recordar als nacionalistes de Quebec que nosaltres venim d'un passat molt més repressiu, que ell sí que sabia el que era la repressió, la qual cosa va enutjar els nacionalistes quebequesos, però ell, el senyor Dion, va estar molt d'acord perquè coneix que la nostra història és molt més dramàtica des d'aquest punt de vista que la història del Canadà, però que el món i ell mateix estan impressionats pel que hem aconseguit en les darreres dècades i per la contribució de Catalunya, el que hem aconseguit en particular pel que fa a la democratització del país, la democratització d'Espanya, igual que de Portugal i de Grècia, va ajudar a que després caigués el mur de Berlín, que es democratitzés la resta d'Europa, que es democratitzés Amèrica Llatina i la resta del món, i que el món té molt a agrair i molt a admirar el que ha fet Espanya, que Espanya hauria d'estar orgullosa, i nosaltres, els catalans també, del que hem aconseguit en aquest procés de democratització. Imaginem-nos com seria Alemanya si hagués d'estar tota l'estona humiliada pel seu passat, de seguida estar orgullosa de ser Alemanya, però que és una reflexió que nosaltres hem de decidir si és rellevant o no. Respecte a la qüestió d'Europa, ha dit que la darrera cosa que Europa necessita és una proliferació de petits països, perquè Europa és suficientment complicada com perquè s'afegeixin països nous de països existents que avui són perfectament democràtics. I a més que la Unió Europea ha estat molt clara que no interferirà en aquests debats i que és una qüestió, és un debat que s'ha de resoldre en el si de la democràcia espanyola, en el cas concret espanyol, per tant que no esperem que Brussel·les ens resoldrà aquest problema. Gràcies, gràcies. Que a continuació té la paraula
la catedrática d'antropologia de la Universitat de Virgínia, Dolors Comas. Gracias. Yo quiero insistir también en los contextos diferenciales porque considero que en España hay escollos muy importantes para que el federalismo pueda profundizarse. Y no me quiero referir al franquismo, que forma parte de nuestra historia, sino que ha pasado después. Porque primero formularé como unos condicionantes y después dos preguntas. En el año 1978 se aprobó una constitución democrática. En estos momentos podemos valorar que esta constitución ha servido estos años, pero hay algunos elementos que están en crisis, y en crisis muy profunda. Es decir, mi primer diagnóstico es que hay una crisis política profunda en España, que se refleja en una crisis de la monarquía, sobre todo en una crisis de las instituciones políticas, corrupción generalizada, y también partidismo de instituciones como Tribunal Constitucional, Consejo del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Junta Electoral, ¿de acuerdo? Es decir, que en lugar de ser instituciones independientes, las personas, los ciudadanos saben que hay un contenido partidista y falta credibilidad. Y una crisis de modelo territorial, porque este cuasi federalismo, me he quedado con esto, cuasi, está bien, porque yo a veces digo, España es un estado que es más que un estado descentralizado, pero menos que un estado federal, por tanto el cuasi ya me sirve, ¿no? Pero en todo caso es piramidal, no es una asociación de regiones federadas, es un estado que predomina sobre las comunidades autónomas. Y la experiencia de los años en que ha funcionado ha sido que ha habido experiencias recentralizadoras y que han ido, lo que decíamos en el Parlamento de Cataluña, bueno, yo fui diputada, pero es igual, laminando competencias, es decir, quitando competencias a Cataluña. Por tanto, primera cuestión, una crisis importante. Segundo, este problema dio como origen la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, encabezada por Pasqual Maragall, era presidente del gobierno catalán, socialista, y que era, lo decíamos, interpretábamos muchas veces, un paso más hacia un modelo federal, este cuasi federalismo, un paso un poco más. Seguramente le habrán explicado las consecuencias que tuvo la sentencia del Tribunal Constitucional, porque después de haber sido aprobado el Estatuto por el Parlamento, por el Congreso de Diputados, por el pueblo de Cataluña en un referéndum, un tribunal partidista hace una sentencia interpretativa 6-4, por tanto tampoco unánime, y la vía negociada se cerró. Este es el problema, esto es lo que quería decir. La vía negociada se cerró de repente, arbitrariamente, sin valorar las graves consecuencias que esto ha tenido. Y, por tanto, yo quiero introducir una dimensión aquí, que es que, aunque los agravios económicos aparecen en primer plano, yo no estoy de acuerdo que sea el único motivo por el que haya aumentado el sentimiento independentista en Cataluña. Hay un sentimiento de agravio a la dignidad de un pueblo después, sobre todo después de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Pero es cuestiones simbólicas de reconocimiento, de dignidad, que son más difíciles de resolver, a mi entender, y esta será una parte de la pregunta, que los agravios económicos. Y tercera dimensión es que hay un gobierno español muy cerrado incluso a hablar de estos temas.
con una recentralización constante en su práctica, con las leyes que va aprobando, con un anticatalonismo manifiesto y, por tanto, digamos que en este contexto no es fácil hablar civilizadamente. A mí me da envidia Canadá y Escocia y todo esto porque hablan las cosas civilizadamente. Aquí es muy difícil. Y por otro lado, la alternativa que el principal partido de la oposición tiene como una alternativa federal, al menos en Cataluña en estos momentos no moviliza, moviliza el independentismo, pero en estos momentos no moviliza. Entonces, estas dimensiones políticas han afectado el sentido de pertenencia. Y aquí es donde quería llegar. Porque usted nos ha dicho que para que funcione una federación ha de haber un sentimiento común de pertenencia a la región, pero también al país en su totalidad. Y este sentido de pertenencia, con todos estos problemas, se ha ido transformando. Hoy en Cataluña hay más personas que dicen sentirse solo catalanes y no españoles que hace 15 años. Y al decir más, es decir, un 55% según la última encuesta. Y menos personas que dicen que tienen una identidad compartida. Y más todavía, yo creo que aquí hay una diferencia respecto a Canadá. Todo este contexto hace que sea muy compleja la dimensión de pertenencia. Aquí, digamos, predomina un nacionalismo cívico más que étnico. También está nacionalismo puramente identitario. Pero en Cataluña ha funcionado durante muchos años la idea de que es catalán quien vive y trabaja en Cataluña. Esto lo defendió el PSUC, Partido Comunista, durante la dictadura, el Partido Socialista durante los años que hemos venido pasando, y ha tenido un gran impacto en la clase obrera, de manera que personas que no han nacido en Cataluña forman parte de Cataluña también, y el independentismo también se alimenta de estas personas. Y también hay independentistas que no son nacionalistas. Por tanto, por toda esta cuestión política. Por tanto, teniendo en cuenta estas cuestiones, ahora vienen las preguntas. No sé si te alarga un poco. Teniendo en cuenta que en estos momentos un 70% de los catalanes reclaman una consulta, que lo que están diciendo es no queremos seguir con la situación actual al reclamar esta consulta, hay que ignorarlo esto. Es decir, ¿cómo se puede equilibrar, reconocer esta demanda? Y al mismo tiempo, ¿no debería el gobierno español poner sobre la mesa una buena propuesta territorial, pero también una buena propuesta democrática en lo social y en lo económico? El 70%, ya con independencia de si es independentista o no es. Y la segunda pregunta es muy parecida a la que le han hecho ahora mismo, es decir, teniendo en cuenta estas diferencias contextuales tan importantes, teniendo en cuenta esta España en crisis como modelo político, ¿cómo se puede manejar todo esto? Es decir, ¿qué parte de la experiencia de Canadá puede aplicarse a España? Muchas gracias. ¿En francés o en inglés? D'accord, merci madame. Votre espagnol est limpide, c'est presque du français. Vraiment, c'est très très clair. Je vais faire très attention de ne pas interférer sur les affaires de l'Espagne en tant que parlementaire étranger. Je répète, je veux me répéter. Mais trois choses. Premièrement, vous dites l'Espagne est en crise et on est dans un contexte où on discute d'un appui à la sécession. Donc la sécession serait la réponse à la crise. Je ne vais pas parler pour l'Espagne, mais le Canada a déjà été en crise.
en 1900, une crise économique grave. On n'avait pas 25% de chômage comme vous, mais on en avait beaucoup. C'était en 1995, au moment du référendum. À ce moment-là, le Canada était menacé de tomber sous la tutelle du FMI, tellement on était endetté. Et les indépendantistes québécois disaient « Il faut sortir de ce pays qui est en crise. Il est en crise parce que le gouvernement fédéral est incompétent, empiète sur les provinces, le Canada est deux pays dans un, on ne s'entend pas. Voilà pourquoi nous sommes en crise. Il faut sortir du Canada. » Mes amis, heureusement qu'on ne les a pas écoutés. Aujourd'hui, le Canada est un pays qui résiste le mieux à la crise. À mon avis, ce n'est pas grâce au gouvernement actuel, mais quand même. Et on n'a pas changé une virgule à notre constitution. On a simplement mieux géré notre pays tous ensemble. Et donc, l'idée que, puisque le pays est en crise, il faut défaire le pays, me paraît une idée probablement dangereuse. Deuxième aspect. Si au Canada, disons l'Alberta, disait « Nous voulons un référendum », parce que nous ne voulons plus payer le bilinguisme, le français ne nous intéresse plus. Eh bien, le gouvernement fédéral canadien lui dirait, tenez-le si vous le voulez, mais tout le monde va ignorer ce référendum. Parce que le français est une des deux langues du Canada, et vous n'avez pas le droit de changer ça. Donc, il est un peu embêtant dans un pays de permettre un référendum si le référendum porte sur une question qui est anticonstitutionnelle. Ça, c'est le deuxième point. Ce n'est pas suffisant de dire « les gens veulent un référendum » pour penser que le référendum est une bonne idée. Il est probable que si le référendum porte sur une question anticonstitutionnelle, ce n'est pas une bonne idée. Troisième point. Vous avez fait une liste de problèmes que vous trouvez en Espagne. Et vous avez parlé de la monarchie qui va mal, les tribunaux... le pouvoir judiciaire dont on doute de l'indépendance, le modèle territorial qui est contesté, la situation économique, la corruption qui est répandue, et c'est très vrai. Mais encore une fois, c'est très vrai, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous avez le droit de dire que c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est que je ne suis pas sûr du tout que la sécession est la solution à ces problèmes. C'est ça mon point. Au Québec, je pourrais très bien vous amener mes collègues indépendantistes qui diraient la corruption est épouvantable au Canada, le modèle territorial écrase le Québec, on n'est pas assez décentralisé, toute une liste de raisons. Et à chacune de ces raisons, je dirais qu'il y a une partie de vérité, une partie d'exagération. Mais c'est certainement pas en défaisant le Canada qu'on va régler notre problème. La façon de régler notre problème, c'est de travailler avec les autres Canadiens pour l'améliorer. Il n'y a pas de pays parfait, et le pays que l'on créerait par la sécession serait probablement loin d'être parfait lui aussi. C'est ma réponse à cela. C'est que je ne vois pas en quoi la sécession est une solution aux problèmes qui existent dans tous les pays. Il est inévitable que vous ayez ce genre de débat dans quelques pays où vous soyez. Il y a quelques années, l'Espagne était perçue comme un modèle économique. Maintenant, l'Espagne est perçue comme un pays qui va mal sur le plan économique. Mais vous aviez à peu près les mêmes institutions il y a 5 ou 6 ans. Et donc, peut-être qu'avec des efforts et des idées comme celles que vous avez, vous pourrez relever l'Espagne au point que l'Espagne redeviendra un pays fort de l'Europe comme il l'était il n'y a pas si longtemps. De manière résumée, i el senyor Dion deixa clar que no vol referir-se al cas espanyol, posa tres exemples referits a Canadà. Primer, l'any 1995, el moment en què es va fer el referèndum sobre Quebec, hi havia una forta crisi econòmica i certament en aquesta crisi es va solucionar després i avui dia Canadà és un dels països que està en la millor situació econòmica del món. Destaca que no necessàriament per l'actual govern, sinó pel govern precedent, potser pel fet que hi formava part. Després planteja el cas de l'Alberta i com un supòsit. L'Alberta és una regió rica i plantegem el supòsit que l'Alberta pogués fer un referèndum
per decidir no pagar la part corresponent al bilingüisme. El govern federal diria, pregunteu el que vulgueu, però no ho tindrem en compte, perquè vosaltres no podeu decidir unilateralment sobre drets que són de tots els canadencs. I després, des del tercer punt, assenyala que, malgrat que a Quebec ella sentiria probablement arguments similars aquí sobre que l'Estat funciona malament, que entra dins les competències de Quebec, ell diu que això té una part de veritat i una part d'exageració, però cap dels problemes necessàriament trobarien una solució a la secessió. Jo, directament, ¿qué solución plantearía usted para el problema que en estos momentos está viviendo España y Cataluña? ¿Cuál, concretamente, qué solución? Je refuse de répondre en français, en anglais, en catalan. Monsieur le directeur, la seule chose que je puisse faire, c'est vous donner mon expérience de Canadien, de Québécois, fier Canadien, qui croit à la pluralité des identités, qui pense que si le Canada se sépare, ça sera un malheur pour le monde. Et c'est à vous de voir si ça, il y a des parallèles à faire avec la situation pour la Catalogne et l'Espagne. Est-ce que c'est possible d'être un fier Catalan, un fier Espagnol et d'offrir au monde l'exemple d'un pays qui travaille dans sa diversité? C'est pour vous de voir, mais moi j'entends réussir au Canada. Ell ha contestat una cosa que tots hem entès i és que es nega a respondre directament en qualsevol de les llengües que aquí s'han utilitzat, però sí que fa una translació al Canadà, dient que ell se sent orgullós de ser quebequès, se sent orgullós de ser Canadà, que creu que els problemes es poden solucionar al Canadà, que ell treballa per una vida comuna dels quebequesos a Canadà i de tots els canadencs, i que ens correspon a nosaltres pensar en la possibilitat de treballar conjuntament, sent alhora orgullosos catalans i orgullosos espanyols. Muchas gracias a todos los miembros de la mesa por sus intervenciones, que han sido muy sugerentes, y principalmente al ponente, que es el centro de toda nuestra atención. A mí me han gustado mucho tres ideas que ha propuesto. Una de ellas sería la lealtad federal, que si entiendo bien, Xavi Arbós la completaría con la idea de corresponsabilidad, ¿no?, por parte de las instituciones centrales, y cómo integramos, cómo hacemos que participen los entes federados en las decisiones de la federación. ¿Nos podría poner algún ejemplo, no solo desde la exigencia de la lealtad federal a las provincias canadienses, sino cómo el gobierno central ha trabajado en integrar a las provincias en la toma de decisiones federales? Una segunda, que también ha sido muy interesante, ha sido la idea de trabajar en la identidad común, ¿no? Ante la secesión, pues hay que reforzar la idea de identidad común de todos los ciudadanos. Francesc Trillas ha hablado sobre una realidad que está ocurriendo, y creo que también la intervención de Dulaus Tomás iba en este sentido, de cómo hay determinados símbolos nacionales españoles que resultan muy complicados de asumir y de interiorizar. La bandera, el himno, etc. ¿Nos podría poner ejemplos de cómo ha trabajado en Canadá la identidad común de tal manera que los quebecois siguen siendo también ciudadanos canadienses? Y la tercera es la de trasladar la carga de la prueba, cosa que me ha parecido fantástica, porque si en el mundo científico asumimos que quien afirma tiene que probar la afirmación, tengo la sensación de que hemos perdido toda la batalla y que esta ilusión que están vendiendo los independentistas es algo contra el que no podemos ofrecerles nada más que racionalidad, argumentos, apelarles a la cabeza, cuando ellos lo que están haciendo es pensar, pues no sé si es el hipotálamo o el bulbo raquídeo o con el corazón, pero nosotros nos estamos dirigiendo a una parte que es complicada. Y el idioma es igual. Francés, Xavier, ¿nos apetece hablar alguno de los dos? Francés, por favor.
La deuxième, celle de la construction d'une identité commune et partagée. Comment on peut faire pour que l'on puisse partager et partager. L'autre, c'est la Ok, merci beaucoup. Le professeur Rambos m'a aidé à comprendre les nuances de vos questions. Premièrement, comment le gouvernement fédéral canadien tient compte des provinces? Bien, il n'a pas trop le choix parce que la Constitution reconnaît des pouvoirs aux provinces. Et ces pouvoirs sont assez étendus. Et il y a peu de choses qu'on peut décider d'Ottawa sans tenir compte des provinces. Les styles sont différents. Le gouvernement conservateur actuel n'est pas tellement intéressé par les politiques sociales qui relèvent des provinces. Alors il essaie de faire les choses de son côté, sur le plan militaire, économique, et il n'engage pas tellement de relations avec les provinces. Il y a parfois des conflits, mais c'est des conflits de maladresse, je dirais, de la part du gouvernement fédéral. Quand c'est les libéraux, mon parti, il y a plus de tensions. Parce que nous, on veut intervenir sur le plan social, le Parti libéral. Et c'est la compétence des provinces. Alors on dit aux provinces, on sait que c'est votre compétence, mais peut-on être un partenaire pour qu'il y ait plus de garderies au Canada, qu'il y ait moins de déshérités au Canada, etc. Et là, ça, généralement, nous, on dit, on veut un plan. Et les provinces disent, on veut de l'argent. Alors, nous, on dit, pas de plan, pas d'argent. Et elles disent, pas d'argent, pas de plan. Et au bout du compte, on a généralement un plan trop vague pour le gouvernement fédéral et pas assez d'argent pour les provinces. OK? Alors ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et les indépendantistes, à chaque fois qu'il y a une tension, essaient d'en tirer argument pour faire la sécession. Mais ça m'amène un peu à votre troisième question. Pourquoi est-ce qu'on accepterait ça? Pourquoi est-ce que chaque négociation au Canada serait une négociation existentielle? Pourquoi? Parce qu'on a la difficulté à s'entendre sur le financement de la santé au Canada. Il faudrait briser le Canada. Je crois qu'il faut cesser de banaliser la sécession. C'est un geste grave. Et on ne le fait pas simplement parce qu'on a des accords normaux dans un pays. Les symboles... C'est à vous à voir qu'est-ce que vous allez faire avec vos symboles. Chez nous, les symboles, ils ont été choisis par les Québécois. Le drapeau canadien, l'hymne national canadien, le Canada, tout ça existait quand les Anglais n'étaient pas encore venus. C'est nous qui avons fait ça. Alors, c'est encore plus difficile pour nous d'y renoncer, puisque le Canada a été marqué dans son empreinte par le fait que les Français sont les premiers Européens qui ont développé le Canada. Alors, on a fait ça avec... Avant nous, il y avait les Autochtones. Mais c'est d'autant plus difficile de renoncer au Canada quand c'est nous qui l'avons découvert et développé avant que les Anglais arrivent. Okay? Et le troisième point, est-ce qu'il faut mettre de l'émotion? Oui, il faut mettre de l'émotion. Il faut mettre de la passion, de la raison. C'est ce que je crois. Je pense que j'ai montré une certaine émotion dans ma présentation aujourd'hui, mais en même temps, je crois que c'était argumenté. Donc, laisser l'émotion à votre contradicteur serait une erreur. Mais vous montrer vous-même si émotif que vous semblez irrationnel serait aussi une erreur. Il faut vraiment marier les arguments raisonnés pour, si vous croyez que votre pays doit rester uni, les arguments raisonnés pour l'unité du pays, et y mettre de la passion. Quand on dit « je suis fier québécois, fier canadien », c'est un argument émotionnel. Parce que, pourquoi être fier sur le plan rationnel? Fier de quelque chose qui ne relève pas seulement de nous. Mais sur le plan émotif, oui. Je veux pouvoir regarder mes enfants dans les yeux et leur dire « je suis fier de ce que nous faisons ensemble pour toi, pour que tu aies un beau pays quand tu seras adulte. » C'est quelque chose d'important. Et on ne doit pas laisser cet argument à ceux qui proposent la sécession. Il faut aussi le prendre pour nous. C'est eux qui veulent nous faire renoncer à une partie de nous-mêmes, après tout. Si vous vous sentez espagnol, pourquoi est-ce que vous accepteriez qu'on vous enlève cette partie de vous-même? Si vous considérez que le catalan est espagnol, c'est une complémentarité. Ben, dites-le avec raison et émotion.
La traducció seria respecte a les tres preguntes que efectivament el govern federal... El govern federal ha de tenir en compte les províncies i fa un matís aquí quan es tracta d'un govern conservador com hi ha ara o quan es tracta d'un govern liberal com hi havia anteriorment i ell en formava part. Perquè els governs conservadors intervenen poc en les polítiques socials que són àmbit de competència de les províncies i per tant, com que no té aquesta inclinació, els és més aviat igual. En canvi, quan el govern és liberal, el govern liberal té una vocació social i llavors es planteja un problema perquè les competències són competències de les províncies. I el govern liberal el que es planteja és nosaltres no volem privar-vos de les vostres competències, però vet aquí que tenim un pla, treballem com a socis. I les províncies acostumen a dir, volem diners. I el govern federal diu, sense pla no hi ha diners. I els altres diuen, sense diners no hi haurà pla. I al final la cosa amb un pla acaba amb un pla que és molt indeterminat i amb massa pocs diners per a les províncies. Però és una diferència d'actitud de les línies de govern. En segon lloc, ell critica la possibilitat, parlant de la identitat comuna, de que qualsevol conflicte, qualsevol tensió que es pot plantejar derivi en una tensió existencial, és a dir, la tensió de dir si no soluciona això, marxem o trenquem el Canadà, perquè això comporta la banalització de la secessió amb el que ell no està d'acord. Respecte als símbols, ell destaca que els símbols de Canadà tenen origen quebequès. De definitiva, els primers pobladors d'origen europeu eren els d'origen francès i van ser ells els que van propiciar la bandera de Canadà i l'himne de Canadà. I finalment, en relació a la idea de que només hi ha un sector que tingui la perspectiva de les emocions, ell reivindica la possibilitat també de plantejar-la des de l'altre punt de vista, no per renunciar a la racionalitat, sinó per expressar-se amb naturalitat les emocions. Ell ho trasllada com és natural o ho expressa des del punt de vista canadenc, tot dient que vol ser capaç de mirar els seus fills als ulls i dir no només el que pensa en termes racionals, sinó que està orgullós de ser quebequès, orgullós de ser canadenc i orgullós de conservar un país unit, ben bonic, cap al futur. Ho hem de deixar aquí, perquè no voldria que el president de la Cambra de Comerç es quedi sense sala de reunions. Bé, en un gest d'hospitalitat cap al senyor Stéphane Dion, clourà l'acte l'alcalde de la ciutat, Josep Félix Ballesteros. La veritat és que no estava previst, això sí que és federalisme, perquè... Bé, no, en tot cas, perquè no haurem de dir a mitjà la sala, moltes gràcies, no sigui ocup per la vostra presència, poder per les possibilitats que ens heu donat des de la cambra d'estar aquí debatent un tema important i que a més és important que li posem no només això sinó el cor. Per tant, absolutament d'acord amb l'Estefan quan plantejava que això s'ha de plantejar racionalment, òbviament, perquè tots estem parlant de competències d'economia, però sobretot també hem de posar la passió suficient com perquè el federalisme, com jo dic, sigui guany. Perquè sembla que només es guai alguna coseta, el federalisme també ho pot acabar sent si som capaços d'expressar-ho des de la raó i amb passió. I després al Pere, doncs, gràcies per la teva presència aquí i per fer possible això, i sobretot els federalistes d'esquerra, que seguim no creant doctrina, sinó debatent obertament en punts diferents, però sobretot tenint en compte que tenim objectius comuns, que això, aquesta és la gràcia del federalisme, som diferents, però tenim objectius comuns, per tant, en definitiva, som iguals als objectius i diferents a les formes de viure. Moltes gràcies, doncs. Espero poder visitar Quebec i Canadà i que ens inviti a tots els que estem aquí.